voy a llorar cuando te vayas. Si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da. Si antes que tú yo había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí. ¿Por qué voy a llorar cuando te duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará? ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da. Si antes que tú ya había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí. Ahí en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella. Quiero estar solo ahí dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Más bien quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor su adiós. Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero.
Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo: yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía. Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos. Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo. Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar. Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo, esto fue lo que nos dijo. Lleven esta carta a mi mamá, quizá pronto usted cantará en mi pueblo. Yo no tengo conocidos ni parientes, sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento. Mi pueblito es colonial y pintoresco, sus calles son de tierra, no hay cemento. En la plaza hay una imagen de San Judas, a la cual me encomendé cuando me vine esta aventura. Por la calle principal está su casa, es distinta de todas las demás. Ahora tiene techo de concreto, está pintada de azul, casi como el mismo cielo. Efectivamente, estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegara hasta ese pueblo. Fue muy fácil ubicar aquella casa, que era la más triste y pobre de todas. Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía, y con cierta incertidumbre y un vejo en su mirada me dijo: dígame, señor. Señora, buenas tardes, mis respetos, su hijo me dio algo para usted. Es una carta de la cual aquí le entrego, he cumplido mi promesa y mi camino seguiré. Me di la vuelta y la señora interrumpió: usted disculpe la molestia, y me miró. No sé leer porque nunca tuve escuela, sé que usted comprenderá, léamela por favor. Claro que sí, señora, con mucho gusto. Octubre 13 del 2012, Los Ángeles, California, 8:59 de la noche. Esto es lo que decía aquella carta. Madre querida, no sé por dónde empezar. Comenzaré diciendo que te extraño. Extraño las tortillas que me hacías, extraño tus regaños, extraño tu comida. Acá mi vida es como siempre una rutina. Tengo dos chambas y a veces no me la acabo, pero no importa que me mate trabajando, pa' que no les falte nada y pa' que no anden batallando. Precisamente hoy se cumplen 13 años de aquella tarde que me vine pa'l gabacho. Sus bendiciones si surtieron el efecto, dale gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos. Madre querida, mi viejita consentida, espero estar el día de la despedida. Te lo prometo, pronto voy a regresar para realizar mi sueño de volvernos a abrazar. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Quedaron abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte. Pedro habló con entereza: tienes que seguir la escuela. Tienes muy buena cabeza,
yo me voy aunque nos duela. Yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado. Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Pedro, qué gusto de verte. Supe que eras licenciado. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas, hermano. Gracias, Señor, que has permitido realizar su vida, mi hermano querido. Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vano. Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo. Esta es mi esposa Leticia. Creo que ya nos conocemos. Se te borró la sonrisa. Es que me vino un recuerdo. Pablo fuera malo o que no supo apreciar el sacrificio de hermano que Pedro supo brindar. De Leticia mejor ni hablo, ella sí se portó mal. A llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da. Si antes que tú yo había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, recibir de mí. Y
es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo: yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía. Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos. Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo. Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar. Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo, esto fue lo que nos dijo. Lleven esta carta a mi mamá, quizá pronto usted cantará en mi pueblo. Yo no tengo conocidos ni parientes, sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento. Mi pueblito es colonial y pintoresco, sus calles son de tierra, no hay cemento. En la plaza hay una imagen de San Judas, a la cual me encomendé cuando me vine esta aventura. Por la calle principal está su casa, es distinta de todas las demás. Ahora tiene techo de concreto, está pintada de azul, casi como el mismo cielo. Efectivamente, estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegara hasta ese pueblo. Fue muy fácil ubicar aquella casa, que era la más triste y pobre de todas. Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía, y con cierta incertidumbre y un vejo en su mirada me dijo: dígame, señor. Señora, buenas tardes, mis respetos, su hijo me dio algo para usted. Es una carta de la cual aquí le entrego, he cumplido mi promesa y mi camino seguiré. Me di la vuelta y la señora interrumpió: usted disculpe la molestia, y me miró. No sé leer porque nunca tuve escuela, sé que usted comprenderá, léamela por favor. Claro que sí, señora, con mucho gusto. Octubre 13 del 2012, Los Ángeles, California, 8:59 de la noche. Esto es lo que decía aquella carta. Madre querida, no sé por dónde empezar. Comenzaré diciendo que te extraño. Extraño las tortillas que me hacías, extraño tus regaños, extraño tu comida. Acá mi vida es como siempre una rutina. Tengo dos chambas y a veces no me la acabo, pero no importa que me mate trabajando, pa' que no les falte nada y pa' que no anden batallando. Precisamente hoy se cumplen 13 años de aquella tarde que me vine pa'l gabacho. Sus bendiciones si surtieron el efecto, dale gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos. Madre querida, mi viejita consentida, espero estar el día de la despedida. Te lo prometo, pronto voy a regresar para realizar mi sueño de volvernos a abrazar. Del rincón, les pido por favor que lleven la botella. Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Más bien quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor. Adiós.
ahí en la mesa del rincón, yo voy a recordar que nunca había llorado. Aquellas que una vez su amor me regalaron. La tuve a ella y tuve a otras, y una ayer sentí en la boca cuando dijo adiós. No te me rayes, compadre. De la que nunca imaginé llegar a enamorarme. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Quedaron abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte. Pedro habló con entereza: tienes que seguir la escuela. Tienes muy buena cabeza. Yo me voy aunque nos duela. Yo trabajo y tú estudias. Al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado. Dijo a su novia Leticia: ahí te lo dejo encargado. Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado. Pedro, qué gusto de verte. Supe que eras licenciado. Hermano, quiero decirte una cosa. Habla, te estoy escuchando. Conocerás a mi esposa. Es lo que estoy esperando. Gracias, Señor, que has permitido realizar su vida, mi hermano querido. Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vano. Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo. Esta es mi esposa Leticia. Creo que ya nos conocemos. Se te borró la sonrisa. Es que me vino un recuerdo. Pablo fuera malo o que no supo apreciar el sacrificio de hermano que Pedro supo brindar. De Leticia mejor ni hablo, ella sí se portó mal. A llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego. Si sé que el fuego se tiene que apagar, ¿por qué voy a llorar cuando te alejes y digas?
digas que ya no regresará. Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da. Si antes que tú yo había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo: yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía, ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos, pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo. Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar. Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo, esto fue lo que nos dijo. Lleven esta carta a mi mamá, quizá pronto usted cantará en mi pueblo. Yo no tengo conocidos ni parientes, sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento. Mi pueblito es colonial y pintoresco, sus calles son de tierra, no hay cemento. En la plaza hay una imagen de San Judas, a la cual me encomendé cuando me vine esta aventura. Por la calle principal está su casa, es distinta de todas las demás. Ahora tiene techo de concreto, está pintada de azul, casi como el mismo cielo. Efectivamente, estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegara hasta ese pueblo. Fue muy fácil ubicar aquella casa, que era la más triste y pobre de todas. Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía, y con cierta incertidumbre y un vejo en su mirada, me dijo: dígame, señor. Señora, buenas tardes, mis respetos. Su hijo me dio algo para usted. Es una carta de la cual aquí le entrego. He cumplido mi promesa y mi camino seguiré. Me di la vuelta y la señora interrumpió. Usted disculpe la molestia y me miró. Que nunca tuve escuela, sé que usted comprenderá, léamela por favor. Claro que sí, señora, con mucho gusto. Octubre 13 del 2012, Los Ángeles, California, 8:59 de la noche. Esto es lo que decía aquella carta. Madre querida, no sé por dónde empezar. Comenzaré diciendo que te extraño,
decías, extraño tus regaños, extraño tu comida. Acá mi vida es como siempre una rutina. Tengo dos chambas y a veces no me la acabo, pero no importa que me mate trabajando, pa' que no les falte nada y pa' que no anden batallando. Precisamente hoy se cumplen 13 años de aquella tarde que me vine pa'l gabacho. Sus bendiciones si surtieron el efecto, dale gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos. Madre querida, mi viejita consentida, espero estar el día de la despedida. Te lo prometo, pronto voy a regresar para realizar mi sueño de volvernos a abrazar. Del rincón, les pido por favor que lleven la botella. Quiero estar solo ahí con mi dolor. No quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Más bien quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran la escuela. Tiene
tienes muy buena cabeza. Yo me voy aunque nos duela. Yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado. Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Pedro, qué gusto de verte. Supe que eras licenciado. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas, hermano. Gracias, Señor, que has permitido realizar su vida a mi hermano querido. Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vano. Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo. Esta es mi esposa Leticia. Creo que ya nos conocemos. Se te borró la sonrisa. Es que me vino un recuerdo. Pablo fuera malo o que no supo apreciar el sacrificio de hermano que Pedro supo brindar. De Leticia mejor ni hablo, ella sí se portó mal. A llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da. Si antes que tú yo había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores. Del rincón
favor, que lleven la botella. Quiero estar solo ahí con mi dolor. No quiero que alguien diga que le he llorado a él. Es cierto que me duele.